Hola, hola amigos, estamos aquí nuevamente. Lamentable noticia en el sentido de que una de las personas que recibió el sticker de Nayib Bukele fue agredida por parte de los señores de Arena. Dicen que le han quitado las llaves y el DUI, la cartera realmente. Soy medio de comunicación. Para eso son buenos, pero para verlo mejor no. Nadie lo está agrediendo, no tiene que estar violentamente. No, pero estoy diciendo la verdad, lo que ha pasado, todo lo que es, no lo echaron. No puede quitarnos la libertad de expresión, somos prensa. No, prensa, vos estás con allí, pero ahí se ve ahí presidente. No, prensa, papi. Igual que TCS no es prensa. Está bueno, pues, pero calma. Aquí tenemos a una seguidora. ¿Puede atropellar a quien sea? No, yo estoy atropellando. Tranquilo. Ah, va. Podemos ver las muestras de violencia acá de parte de la gente. ¿Cuál es ilógico? ¿Cuál es ilógico? Pues sí, tranquilo, da la vuelta. Bueno, como pueden darse ustedes cuentas, lo que está pasando en este momento, aparentemente se ha agredido a una persona que es simpatizante de Nuevas Ideas. O sea, él anda tomando video. ¡Ey, calma! No, pero no te metas con ellos, dejadnos que hagan el trabajo. ¡Vaya! ¡Quieto! ¡Quieto, por favor! No, andamos cuidando a la ciudadana que le ha pasado algo. Nosotros no decimos que ellos le hicieron algo. Solo andamos tomando el video a ella, a la ciudadana que se siente agredida. Nosotros, no, pero que usted quede en video. Nosotros no estamos haciendo nada malo. La autoridad para que no pase nada, señores. Yo por eso me siento tranquilo porque ahorita lo que importa es la vida de la persona que está ahí. Queremos que se haga el movimiento. Sí, ahí estamos, nosotros no nos vamos a dejar intimidar. Bueno, como pueden ver, una persona que agarró la bandera de Nuevas Ideas allá en donde teníamos la fiesta, vino, dio la vuelta y le vieron la bandera, se la quitaron. Ella se les quiso quitar de nuevo y le quitaron la cartera. Y están enojados porque estamos grabando. O sea, esto está en vivo. Ustedes ahí guarden las evidencias, son testigos. Si nos llega a pasar algo, pues, porque nosotros andamos identificados que sí somos de Nuevas Ideas, pero igual. Para las personas que se acaban de conectar, les comentamos que nos llegaron a decir que habían agredido a una simpatizante de Nayib Bukele y de Nuevas Ideas.
ella andaba la bandera en el carro porque se la pusieron cerca del espejo y se la arrancaron. Entonces ella le reclamó que por qué se la quitaban y le quitaban la cartera, le han robado la cartera. Le quitó la bandera a la ciudadana y cuando ella reclamó que se la dieran, lo que nos comentó es que le quitaron la cartera ahí y le quitaron la llave de un solo. O sea, ella no se puede retirar porque le han quitado la llave. Ya se hizo presente a la policía. Así es como reacciona esta gente. Y nos querían echar que no grabáramos, pero igual, nosotros tenemos todo el derecho de grabar. Simpatizantes de Nuevas Ideas es agredida por simpatizantes de Arena. Ya vino la policía, afortunadamente ya todo está bajo control, pero la ciudadana aún sigue en el carro, pues no se puede ir. Simpatizantes del partido Arena le quitaron la bandera a la amiga que está dentro del carro. Ella está en un shock nervioso, no se quiere ni bajar del carro porque le han quitado la cartera. Entonces dice que ella no se mueve si no le dan la cartera a los de Arena, porque le quitaron la bandera y cuando ella les exigió que devolvieran la bandera, se acercaron a la otra ventana y le quitaron la cartera. Entonces, suerte que iban unas patrullas pasando y ella los alertó. La policía está tratando de que le regresen la cartera, pero nadie se hace cargo. A nosotros que estamos de aquí de Nueva Ciudad, pues estamos en la boca del lobo realmente. Y nos querían decir que no fuéramos, que no grabáramos, pero es nuestro derecho. Tenemos que grabar y todo está grabado en vivo. Así es que no tenemos miedo. Bueno, bloqueado a ese Bayunco. Así que ahí estamos. La señora recogió una bandera de nosotros y cuando fue a hacer retorno se la quitaron. Ella exigió que se la devolvieran y en ese momento llegaron por el otro lado y le quitaron la cartera. Vaya, dice que no le van a devolver la cartera, pero sí la bandera, de que no tiene gracia. Bueno, poco a poco están viniendo autoridades de Arena a hablar con la señora esa gente. Este vehículo que está ahí, de carro gris, le habíamos dado una bandera de Ghana y de Nuevas Ideas, y cuando hizo el retorno, donde estaban los de Arena, le quitaron la bandera. Ella le exigió que se la devolvieran, y por la otra ventana le quitaron la cartera.
En ese momento iba pasando una patrulla y los alertó a los policías. Entonces nosotros no estamos aquí, afuera siempre de CIFCO. Afuera de CIFCO, afuera de CIFCO. La ciudadana dice que cómo se va si ahí tenía una copia del carro en la cartera, la llave del carro también. Ahora sí vemos movimientos de carros de arena de la dirigencia, vienen a ver qué pasa, porque los medios de comunicación vienen en camino. Nosotros estábamos aquí en el lugar de los hechos. No, sí, me acerqué y me sacaron. Al mismo policía me dijeron que me quitara. Sí. Ha ocurrido algo de que los areneros le han quitado las llaves y la cartera a una señora que anda, que iba pasando, que iba pasando y que anda con identificación de Nuevas Ideas, anda una pulserita y anda un se puede decir, un rotulito, un sticker ahí en el parabrisas. Le quitaron la cartera. Entonces le quitaron la cartera y le quitaron las llaves del carro. La señora está aquí sin poderse mover. Pero aquí se defienden los areneros como que si nunca, como que si no han hecho nada, pues, ¿verdad? Entonces esto ya es un antecedente para cualquier cosa, para que usted haga una su nota ahí. Aquí hay unos videos de personas de Nuevas Ideas que han tomado, que es como ha ocurrido, y dicen que la señora de Nuevas Ideas es víctima de los areneros aquí. Hey, gracias. Bueno, ahí escuchamos unas declaraciones de alguien que está llamando a la prensa, alertando. Nosotros tenemos que estar velando por la ciudadana, no la podemos dejar sola con estos delincuentes. Nosotros tenemos que estar con la ciudadana siempre. No la podemos dejar sola. Aquí estamos, aunque sean las imágenes, pero se la vamos a hacer llegar. Viene otra patrulla porque aparentemente no le quieren devolver la cartera. Sí, Raquel Mancilla, aquí estamos. También no podemos dejar sola a la simpatizante de Nuevas Ideas, es una hermana de nosotros. No podemos dejarla sola, ella está rodeada ahorita de mañosos, realmente. Y le han quitado la cartera. La prensa también, Canal 12, ya está presente. Muchos medios están llegando, nosotros fuimos los primeros en estar aquí porque estábamos a pasos. Entonces nos llegó la alerta que acaban de agredir a una simpatizante de Nuevas Ideas. Les quitaron la bandera y cuando ella le exigió que se la devolvieran, le quitaron por la otra ventana la cartera. Así es que no puede seguir pasando esto en El Salvador. Ahí tenemos al amigo de Canal 12 que también ya están presentes cubriendo la noticia. La ciudadana está en estado de shock, ella no puede hablar. Dice que se siente agredida y que quiere que le devuelva la cartera. Vete, si te venga para acá. Ahí vemos cómo anda un sticker todavía, el de los que se le dieron. Todavía le tomamos
Estamos en vivo ahorita. Hay que tener cuidado, Roberto. Sí, sí. Ya. Jorge puede haberse quedado allá y yo. Como andamos de particular, por eso nos acercamos. Sí, no, pero ya estuvo. No nos van a intimidar estos bobosos. Realmente lo podemos dejar sola a la amiga. No, pues sí. Eso es lo que tratar. Sí, afuera de Cifco. Afuera de Cifco estamos. Para los que acaban de estar sintonizando, una simpatizante de Nayib llevaba una bandera y se la quitaron, donde la llevaba pegada. Entonces, ella les exigió que se la devolvieran la bandera. Entonces, en vez de... El policía le está pidiendo en el tabú las llaves del vehículo ahora. El policía está pidiendo la llave ahorita. El señor oficial de la policía en este momento está pidiéndole las llaves ahí por altavoz a los señores que están de los areneros. Gracias. Vemos muchos ciudadanos que presenciaron el hecho, nos están contando que exactamente como dice la señora, ella les exigió que le devolvieran la bandera. Entonces, aprovechando ese descuido, le han quitado la cartera y la llave. Sí, nos pueden quitarnos si nosotros tenemos derecho a estar aquí también. Ahí vemos cómo nos quieren quitar, que no seamos grabando, pero nosotros vamos a estar aquí hasta que ya los agentes nos digan que nos vayamos. Estamos cuidando a la ciudadana que pero es... Pero no es prensa. Estamos acreditados, ya tengo la acreditación en el carro. Si tiene, póngasela para... no hay problema. No importa que sea. Mira, se está filmando todo el tiempo nosotros. Si usted es prensa, está bien, puede tomarla. No, soy de prensa partidaria. No solo eso, sino que nos preguntaba también. Es legal, es legal. Trae la acreditación, si es verdad. Es legal la acreditación. Yo con ustedes no me estoy metiendo, yo solo estoy... Ah, no, lo filmaba y no provocaba, hombre, ahí está. Vaya, tiene la acreditación. Al final y al cabo de esto, usted no cree en ellos. Vamos. No, nosotros cuidamos a la señora que está ahí, nada más. Solo eso. Lo que sea por la ciudadana. No, en serio, y la que atropelló, ¿qué puta es? No la veo, no está. Ah, no, pues sí. Fíjate, con la cabeza reventada, porque una golondrina como vos la atropelló. O sea, que no tiene... Espérense, cállense. Esto no se soluciona con ofensa. No es ofensa, es cierto. Tranquilo, me parece que el ojo del día que no la vio. Es que no la vi. Mira, y no... Velo, mira, aquí está, mira. Aquí está, mira. Aquí está ella, mira. Hoy sí, es ciudadana. Ok. Y es un ser humano también, y es madre de familia. Primero de prensa. Puta, qué gente tan madre de día. A lo que le quiero decir a la frontera. Qué incoherencia. Las asentadas son colores. Es que lo más. Van a perder.
¿Dónde le dieron la llave? Pues sí. Bueno, ahí como pueden ver, el ambiente se está poniendo caliente porque ellos dicen que se sienten ofendidos porque él atropelló a alguien. Pero realmente la señora lo que quería es la bandera. Entonces le quitaron la cartera y no se la han devuelto. Eso es todo el problema ahorita. La simpatizante de Nuevas Ideas llevaba la bandera y se la jalaron. Entonces ella, cuando le exigió que se la devolvieran, en la otra ventana que va el vidrio abajo le quitaron la cartera. Entonces la querían linchar, dicen, y como que golpeó a alguien. Los policías están tomando la declaración de la señora que estaba dentro del carro. Como pueden ver, le han quitado su pertenencia pues a la señora, y no se quiere bajar del carro porque está en estado de shock. Dice, medio nos comentó que le habían quitado la cartera, entonces ella no se puede ir porque ahí anda una copia de la llave del carro y anda sus documentos y su dinero pues. Entonces ella por eso llamó a la policía. Bueno, vamos a ir a donde tengo el carro. No vaya a ser que me lo roben también. Así que vamos a hacer una pausa y cualquier cosa, pues, estimado, yo me conecto nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí pendiente. No puedo acercarme más. Ya viste lo que pasó. Nos echaron de ahí. Se llama, fíjate que tengo un problema, que pasaron atropellando a un activista, ¿verdad? Y la policía está diciendo, sacando ahí, que es la que atropellada es la culpable, ¿verdad? Entonces, necesito que me le hable ahí al amigo para que, ¿cómo se llama?, que vengan a arreglar esta situación, porque realmente no vamos a dejar que se vaya. Entonces, le han quitado las llaves y no se la van a devolver, dicen. Entonces, que le hagan el autotest y todo eso.
porque se han inventado una falsa noticia que ella atropelló a alguien, pero nosotros no vemos a nadie aquí. Bueno, amigos, realmente aquí la policía ya está haciendo su trabajo. Nuestro trabajo era informarles, llevarles de primera mano, porque uno de los niños que andan aquí vendiendo llegaron a alertar. Miren, acaban de detener a una de Nuevas Ideas. Entonces nosotros salimos corriendo aquí con 2-3 compañeros más. Entonces, obviamente, no les ha gustado que estemos acá, pero tenemos derecho, ya mucho. Entonces nosotros no tenemos miedo. Marcelo Larín se fue a meter a donde estaba la boca del lobo, así que nosotros tampoco tenemos miedo. No podemos dejar perder a la señora que está en el carro. Ella simpatiza con Nayib. ¿Qué onda, viejo? ¿Tranquilo? Tranquilo. Ah, bueno. Se va a ir al bote. Sí, ahora bueno, está bueno. Hey, ¿qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Tranquilo. Ah, bueno. Estamos aquí afuera de CIFCO. Afuera de CIFCO, donde estábamos disfrutando de una fiesta y pasó una activista o seguidora de Nayib, nos pidió una bandera y se la dimos. Posteriormente, cuando pasó por donde estaba el grupo de arena, le quitaron la bandera. Ella les exigió que se la devolvieran y en vez de devolverse la bandera, le quitaron la cartera. Entonces le han quitado la bandera, le quitaron la cartera y sus pertenencias. Sí, afuera de la feria estamos, afuera de CIFCO. Afuera de CIFCO estamos ya. Se supone que venía una persona con un distintivo, un artículo promocional que acababa de recibir unas cuadras de la Alianza Nueva Ideas y Cambio Democrático. No, si me quería linchar, pero no me dejé. Realmente no querían linchar estos babosos. Atropelló a una persona. Así trabajan ellos, así son. No concuerda, porque si hubiera una persona atropellada, pues estuviera acá la persona y nosotros no vemos eso. Entonces estamos acá a la expectativa de qué habrá sucedido y podemos ver que no les incomoda acá a las personas que nosotros estemos con la cámara. No sé si no ha habido algo en lo que ellos hayan fallado, pues no debería de haber problema, debería tener problema la persona sin las ideas, pero es caso contrario, o sea, no entendemos por qué razón. Sí, le quitaban la cartera a las señoras. Y las ganas de querer intimidar simplemente porque estamos. Le han quitado la bandera y la cartera, entonces no la podemos dejar perder. Aquí estamos nosotros. Sí, hay unas cámaras. Afuera del CIFCO hay cámaras y también en el semáforo. Realmente intimidaron a la amiga que está dentro del carro, solo porque andaba una bandera de Nuevas Ideas, se la quitaron y le quitaron la cartera. Bueno, vamos a ir a ver el vehículo, no vaya a ser que también me lo hayan quitado. Allá andan los amigos ya de Nuevas Ideas. Mirá, están llegando ya. Oh.
Saludos a los areneros que están aquí, que vean lo que hacen los simpatizantes de ellos, robándole la cartera a una ciudadana. Bueno, vamos a ir a ver nuestra pertenencia porque la hemos dejado allá. No vaya a ser que lleguen y nos roben también. Gracias, amigos. Cualquier cosa ahí informamos.